Ya estoy de vuelta tratando de ponerme al día con esto del Real Book, que realmente lo dejé largamente postergado. Pero les tengo buenas noticias, ya estoy encontrando el tiempo y la manera de cómo poder seguir avanzando. No me quiero detener porque más adelante vienen unos temas asasasasasasos que yo he querido abarcar desde hace mucho tiempo y que digo, ¿cuándo voy a llegar si no avanzo? Bueno, entonces, pues ya estoy encontrando la manera de cómo poder hacerlo. Y una vez que esos temas no sean interesantes, este es un tema de, miren, no, nada más, un tema de Wayne Shorter. Un tema de Wayne Shorter, un saxofonista, pues uno de mis favoritos, uno de mis autores favoritos del Real Book. Pero que, bueno, no realmente me gusta analizar temas de Wayne Shorter porque no se pueden analizar, o sea, son temas no funcionales, o por lo menos yo desde mi humilde punto de vista, pues pienso que no vale la pena como que quebrarse la cabeza tratando de entender exactamente todo lo que está pasando por la mente de Wayne Shorter. Y además que hay que tomar en cuenta esto, siempre ponernos en contexto, saber que no todas las partituras del Real Book realmente son transcripciones del autor. O sea, muchos de estos temas realmente fueron hechos por estudiantes, ¿no? Y pues no sabemos exactamente si eran los acordes que se utilizaron en las grabaciones originales, ¿no? Así que pues eso no quiere decir que no podamos aprender. Fifi Fufum, que no sé cómo se pronuncia, pues es un tema con una estructura bien tradicional, ¿no? Con un verso, un puente y pues un verso que cierra nuevamente con una pequeña variación. No es armonía funcional, pero sí podemos encontrar algunas relaciones funcionales, como por ejemplo acá a simple vista, pues veo un tipo de resolución tritonal. Los dominantes que resuelven un semitono hacia atrás tienen un tritono, ¿sí? Que permite movernos entre acordes dominantes semitono a semitono, siempre hacia atrás, semitonos descendentes, ¿sí? Entonces podemos hacer incluso una escalerita de dominantes moviéndonos un semitono atrás en cada vez. Y más o menos eso es lo que pasa. Un re 7 que pues podría ser una buena resolución para el acorde siguiente, que es un sol menor. Y luego tenemos acordes mayores que pues están, digamos, aquí lo que hay es una tercera menor. Bueno, sería, sí, una, no tercera menor, ¿verdad? Porque vamos del la bemol, es una segunda aumentada, si no mal estoy, porque ya se me están olvidando estos conceptos que ya tengo mucho tiempo en hacer análisis y tengo mi cabeza así como que en frío. Bueno, ustedes me van corrigiendo, ¿ok? Estos videos no son didácticos, ¿ok? Por favor, esta es mi experiencia personal como estudiante, porque luego ustedes me aparecen aquí gente que me sale regañando y que los estoy confundiendo. Miren, esto todo es mi apreciación personal y este es camino por el Real Book. Lo aclaro nuevamente, es un camino que yo decidí emprender como estudiante, no como profesor. Entonces, más o menos es lo que yo voy viendo acá. Un tema por demás muy interesante. Aquí volvemos a ver otra vez las mismas construcciones, ¿no? Con alguna que otra variación. Por ejemplo, bueno, este es dominante de este, vamos a ver, fa, sol, la, si, también es dominante de este. Entonces tenemos como una cadenita de dominantes. Este es dominante del acorde siguiente, ¿sí? Este no es dominante de este,
¿verdad? Aquí no hay una relación de dominante, pareciera, pero no, no hay una relación de tipo dominante. Este es un intervalo de quinta el que tenemos acá, así que no hace dominante. Y aquí tenemos un 2-5 que se desplaza medio tono hacia atrás. Y ya les digo, son como que pedacitos de armonía funcional en un tema que no es de armonía funcional. No sé si me explico. Interesante, ¿no? Todos los temas de Weinstein son muy interesantes, pero sí me gusta más como que diseccionarlos y ver qué es lo que está pasando en cada momento, más que ver una perspectiva general, porque sí son temas como que van cambiando mucho de colores, de tonalidades y todo eso. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les parece que ahora tengo un lapicito que escribe directamente sobre la pantalla? Y eso me hace muy feliz porque pues eso significa que es mucho más fácil para mí poder ya solo directamente meterme a grabar y empezar a subir los temas. Voy a avanzar muy rápido, eso espero. Familia, nos vemos en el próximo video.